¿Dónde está Pancho? Espera, ja. ¿Estás feliz? ¿Estás contento ahora? Contéstame, po. Fuera de mi casa, pasa, delincuente. ¿Estás feliz? Oye, ¿lograste lo que querías? Dime, contéstame. ¿Lograste lo que querías? Desde que despertaste, lo único que hay hecho es cagarme la vida, Pancho. Primero me quitaste a mi mujer, weón. Después... No, ¿tu mujer? Tu mujer, la Rafa, era mi polola, weón. ¿De qué estás hablando? ¿Qué tenías en la cabeza, Pancho? ¿Cómo podís comparar un pololeo infantil con una relación de 30 años, weón? ¿Vos sabés lo que estar 30 años junto a una persona? En las buenas y en las malas, ¿vos sabés lo que es eso? ¿Sabés lo que es sacarse la cresta por sacar adelante una familia? ¡Una familia, weón! ¡Una familia! ¿Sabés lo que es eso? ¡Luchar día a día con tu amor! No tenía idea. Eso tenía yo. Una relación de verdad, no una fantasía en la cabeza. Una relación de verdad. Una vida, weón. La vida. Y vos la destruiste, eso hiciste. Yo la destruí. Sí, vos la destruiste. Yo la destruí, sí, weón. Y ahora me quitaste a mi hijo. ¡No son sí, mis weón, hijos! ¡No me digáis! ¡Son! ¡No me digáis que son weón, tus hijos! Sí. Tus hijos, weón. Y cuando vos estabas durmiendo, tu siestecita, ¿quién era el que estaba ahí con ellos? Yo, weón. Yo estuve con ellos. Lo que necesitaban ahí estaba yo cuando había que limpiarle las heridas, los mocos, las peleas que se pegaron en el colegio cuando se sacaban la cresta en la calle. ¿Quién crees que estuvo ahí? Dime quién estuvo ahí con ellos. Yo. Yo estuve con todo mi amor, con ellos, por ellos. Y mi familia, weón. Y ahora no me quieren ni ver. Ahora me odian, weón. ¿Eso quería ir? ¿Eso quería y que me odiaran? ¿Que unos hijos odiaran a su padre? No tengo nada. ¿Qué más querí? Dime qué más querí. Contéstame vos, Pancho. ¿Qué querí? Si yo no tengo nada. ¿Querí mi vida? ¿Eso querí? Ahí vaya a quedar contento. Bueno, mátame. Aquí estoy. Mátame, por. Déjate hablar. ¡Mátame, weón! Mátame, porque sin mis hijos, sin la Rafa, yo no valgo nada. ¿Eso quería? Por favor, Alejandro, no te hagas la víctima. Si no querías que los niños te odiaran, deberías haber hecho lo correcto. Lo que en esta casa yo misma te enseñé, pero eres un mal agradecido. Mira, si en este cuento hay una víctima, no eres precisamente tú. Usted no tiene la menor idea de las cosas que he pasado yo, no tiene idea. No, no me interesa, no me interesa. Mira, en vez de estar derramando lágrimas de cocodrilo, ¿por qué no haces las cosas bien por una vez en tu vida? Si no quieres que te sigan llamando ladrón, corrige entonces el error que cometiste. Eso es lo único que puedes hacer, Alejandro. Lo único.